Ja ha començat la cimera dels líders comunitaris a Brussel·les per acordar la renovació de càrrecs de la Unió Europea després de les eleccions de diumenge. Amb aquest sopar informal que ara veureu, comença el procés per nomenar els futurs presidents de les diferents institucions, com la Comissió Europea, el Consell, el Parlament i el Banc Central Europeu. A l'arribada, a la cimera, la cancellera alemanya Angela Merkel s'ha mostrat a favor del líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, per presidir la comissió. Pedro Sánchez, en canvi, ha afirmat que els socialistes donaran suport a l'holandès Frans Timmermans. Es la candidatura que vamos a defender, todos los socialdemócratas. Yo voy también a defenderla en el día de hoy, en el Consejo Europeo. Y yo espero que su candidatura se abra paso, porque creo que cuenta con la cualificación, cuenta con la experiencia, cuenta con el apoyo y creo que también puede aunar consensos más allá de nuestra familia política, ya sea con los liberales, con los verdes y, por qué no, también con el Partido Popular.